me va a corregir, cómo de alguna forma la religión ha tenido que ver en nuestra forma de pensar o nuestro pensamiento del año 2013 hasta la actualidad. También es miembro honorario de la Asociación Naturalista de Buenos Aires, AMBA, y asesor jurídico ad honorem de Earth Save Miami. A su vez también es autor del libro Veganismo, la revolución más grande. Así que le quiero agradecer la participación del doctor Hugo Carrión en este taller y le doy la bienvenida y los dejo con él, que bueno, nos va a deleitar con una disertación a todos. Así que muchísimas gracias, doctor. No sé si va a necesitar compartir pantalla, está habilitado para hacerlo. Y el micrófono, ahí se lo habilito también, porque me parece que ahí está, para que pueda hablar tranquilo. Bueno. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, una vez más. Bien. Bueno. Ahí estamos. Bien. Gracias por esta invitación, la doctora Domínguez, a Dafne, bueno, todo el grupo de estas extraordinarias abogadas que están haciendo este cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los animales. Bueno, mi disertación, no obstante que pareciera que, dado que soy fiscal y soy abogado, pareciera que va a, digamos, ir por los albores de lo jurídico, en realidad no lo va a hacer tan así, sino que va a hacer un análisis más profundo de lo que tiene que ver con la historia, la filosofía y la religión, como dice aquí, o por lo menos lo voy a intentar hacer. No sé si lo voy a lograr. Pero sí, lo que quiero es abrir un debate interesante, que a todos les quede la idea de lo que significa o que significó esta relación tan compleja que ha tenido el ser humano con los demás animales, dando por sentado, ya descontado, que también nosotros somos animales, Homo sapiens sapiens, es decir, desde la aparición de Darwin en los albores de la ciencia, la diferencia entre el ser humano y los demás animales fue netamente de grado, cuantitativa y no cualitativa, es decir, la naturaleza es la misma, lo que cambia es el grado. Que también sería lindo discutir cuál es el grado de supremacía, ¿no?, que se entiende, que siempre ha entendido el ser humano desde su antropocentrismo moral, sobre el resto de los demás animales, ¿no? O sea, ¿en qué sentido nos consideramos superiores? Es decir, siempre se dice, sí, el ser humano es superior, porque compuso la quinta sinfonía de Beethoven, hizo la Gioconda, perfecto. ¿Todos lo hicimos? ¿Todos somos capaces de componer el retrato de Dorian Gray? ¿Todos somos capaces de hacer la Gioconda? ¿Todos somos capaces de hacer una sinfonía? No, la verdad que no. ¿Y qué pasaría si el hombre, el ser humano, el hombre, las mujeres, el ser humano en general, ingresara una competencia con los demás animales, por ejemplo, en fuerza, en nado, en visión, en audición, en navegación por sonar? Sin duda, el ser humano ingresaría a las huestes de los mayores perdedores de la historia, ¿no? Entonces, nos queremos poner siempre en comparación y en competencia con los demás animales, siempre en lo que nos somos fuertes, no en otras cuestiones o en otras cualidades en las cuales somos infinitamente inferiores. Bien. Siempre la relación del ser humano con los demás animales fue compleja, porque desde a lo largo de la historia siempre hubo una relación más que nada de competencia y no de colaboración. Es decir, siempre se compitió, el ser humano compitió por territorio, por alimentación y hasta por subsistencia con los demás animales y no tanto como colaboración. Y producto de este tipo de competencia, lo que ha surgido es una clara explotación de los demás animales, sea para alimento, para transporte, o incluso desde el punto de vista tecnológico, para, como herramientas, ¿no? En el caso de las guerras, se libraron siempre, por supuesto, en muchísimos casos, al lomo de los caballos. Entonces, siempre fue así, siempre fue real esto de que había una suerte de
competitividad, siempre el ser humano generó un desprecio a los demás animales? Bueno, esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la verdad es que muchísimas religiones y demás tienen, por supuesto, y cosmovisiones, una base donde los demás animales son integrados a ellos y no solo respetados desde el punto de vista de otro, ese otro con el cual el ser humano se compara y lo entiende como algo diferente y no peyorativamente hablando, sino que a la vez también lo admira, ¿no? Admira ciertas cualidades que están en los demás animales. Miremos un poquito qué es lo que pasó o qué es lo que sucedió o cuáles son las principales fuentes por las cuales se entiende que pudieron ser explotados los demás animales. En primer lugar, la idea que podría, digamos, exponerse como, si se quiere, aceptable de que los demás animales pueden ser explotados por los humanos, se basan en tres fuentes principales, y la primera es la costumbre de muchos pueblos de la primera etapa de la vida humana de conseguir alimentos, productos de la caza y de la pesca, y posteriormente, claro, con la ganadería industrial. Pero lo cierto es que si uno examina desde el punto de vista antropológico, y podemos acudir a los máximos antropólogos, Alan Walker, por ejemplo, me surge a la memoria, un famoso doctor en antropología y primatología inglés, que nos dice que los primeros antecesores del ser humano, como lo conocemos, el Homo sapiens sapiens, hablamos del Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis y el Homo sapiens, que fue el más inmediato a nosotros, en realidad no se alimentaba básicamente de proteína animal, de animales. No fue nunca depredador, sino más bien fue presa, porque su anatomía no le permitía ni correr, ni perseguir, ni cazar, ni tampoco alimentarse de animales a corazón latiente y devorar músculo, hueso, cartílago, sangre, ojos, ano, todo lo que compone un animal, como lo haría un carnívoro propiamente dicho, o un omnívoro propiamente dicho. Entonces, este antropólogo, Alan Walker, examinó justamente en un periodo de los dientes hallados de estos predecesores del ser humano, en un periodo aproximadamente de 12 millones de años, estos dientes, y llegó a la conclusión de que estos predecesores del ser humano básicamente eran frugívoros, se alimentaban de frutas y de todo lo verde que había en la Tierra. Y no fue hasta un periodo climatológicamente hablando muy importante de la humanidad, que fue la glaciación de Wisconsin, donde obviamente la Tierra se cubrió de hielo y fue casi imposible para estos antecesores, prácticamente primates evolucionados, de conseguir estas frutas que había en la Tierra, ¿no? De recoger estos frutos. Entonces, ¿qué hicieron en ese periodo? Bueno, es donde se puede apreciar que tanto el Australopithecus o el Homo erectus lo que hacía era recurrir a la carroña, es decir, los que mataban eran por supuesto los carnívoros, y esa carroña que dejaban se alimentaban ciertamente de alguna parte de eso como para incorporar algo de proteína a sus dietas, porque claramente la fisiología humana es omnívora y es considerada prácticamente un consumidor oportunista, y en este caso lo que hacía era esto, pero no es que en algún momento fue a cazar con sus no garras y sus no colmillos, o sea, no tenía una anatomía preparada para correr y despedazar a ningún tipo de animal que pudiera servir de alimento. Sí, como dije, en este evento de la glaciación, obviamente recurrió a la proteína. Este es el primer elemento que se consideraba como válido, es decir, sí, siempre el ser humano cazó, no cazaba, ni se alimentaba básicamente en sus orígenes de animales, de otros animales. La segunda fuente es el concepto teológico mal interpretado de dominio, el concepto de dominio basado en el Génesis 1:20-28, donde le habría sido a Adán el dominio sobre el mundo no humano, es decir, sobre la naturaleza toda. Pero lo cierto es que dominio no es equivalente a explotación, sino señorío, custodia, paternidad, una forma de cuidado, ¿no? De respeto por toda la creación. En ningún modo este concepto de dominio equivale a explotación. De hecho, el mandamiento famoso, el primer mandamiento, el más importante que le habría sido dado a Moisés por la tabla de los mandamientos en el Antiguo Testamento, sería el de no matarás. Y en el diccionario hebreo-inglés del doctor Rubén Alcalá, nos dice que la palabra tirsaj, lo tirsaj, que es no matarás,
es utilizada en el hebreo clásico, se refiere a cualquier clase de matanza y no necesariamente al asesinato de un ser humano. Ya vamos a ver esto después, cómo fue, digamos, deformado por la Iglesia Católica y se llevó, después del Concilio de Nicea, con Constantino mediante, a una acotación, ¿no? A una suerte de edificio construido por los cartesianos, donde claramente significó, a través de Tomás de Aquino, significó la condena a explotación perpetua de los demás animales. La tercera fuente es la suposición de que los animales no pueden poseer derechos porque no tienen capacidades tales como razonamiento, lenguaje, conciencia, que esto fue puesto en dicho, en primer lugar, hace muchísimos años. Antaño era considerado por los budistas con el argumento de la sintiencia, es decir, ya no hablamos de que podían sentir o no, porque esto ya está fuera de discusión, siempre se supo, salvo René Descartes, que decía que el animal era meramente un instrumento, un objeto, una suerte de máquina sofisticada, una especie de cosa, ni siquiera, hasta no solo le quitó el alma, la racionalidad, el lenguaje, la sintiencia, la conciencia, sino que le quitó hasta su propia animalidad a los animales, Descartes, dejándolo convertido en un simple instrumento. Muy, muy curioso, ¿no? El argumento de priorizar la razón, con la simple creencia de que la razón engendra derecho. Todo lo contrario. Bien. ¿Y qué es entonces el concepto de persona, ¿no? Discúlpenme. Ahí está. Porque, claro, siempre nos vimos diferentes, ¿no? Desde la creación de conciencia de Cambridge, que viene a irrumpir en las ciencias del 7 de junio de 2012, donde los más prestigiosos neurocientíficos del mundo se reúnen ahí y llegan a la conclusión de develar, porque ellos ya lo sabían, de que los demás animales no solo eran sintientes, sino que experimentaban y exhibían estados de conciencia. Esto era la gran revelación para el mundo, es decir, los animales son, tienen una autopercepción de su entorno, de los demás, saben diferenciarse ellos mismos del resto del mundo, hay una autorreferencia a esta individualidad respecto de los demás, y esta situación de placer y de displacer, de alejarse de lo que me puede perjudicar y de acercarme a lo que me produce beneficio, esto en lo que se conoce en psicología como homeostasis psicológica, que es el mantener el equilibrio emocional, es decir, de acuerdo a las necesidades, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo necesidad de cariño, todo esto lo comparten los demás animales y exhiben estados de conciencia. La declaración de conciencia de Cambridge dice exactamente esto: ¿cómo pueden estos animales, los demás animales, que no incluyen solamente a mamíferos o aves, sino también, hablándolo personalmente con Philip Lowe, que es el redactor de la declaración de conciencia de Cambridge, me dijo, dice, la declaración dice, y muchos otros animales, y yo le pregunté cuáles son los otros animales, y me dice, por ejemplo, los insectos, están incluidos. Entonces, la revelación es que todos los animales exhiben estados de conciencia, por supuesto con un nivel de gradación diferente. No es lo mismo el grado de sintiencia y conciencia de una mosca que el de un delfín, está clarísimo. Pero esto es la existencia de la conciencia, la existencia de la sintiencia obliga a adoptar la existencia de un derecho. Es decir, donde hay un interés, el derecho tiene que ser, la aparición del derecho viene a proteger ese interés, a relevarlo, a ponerlo de manifiesto y a tutelarlo. Y bueno, entonces nosotros decimos que es persona. ¿Qué son personas? De otras especies, por supuesto. Porque dice que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria nos habla de un concepto de persona que claramente se aplica a los demás animales. Fíjense, un ser dotado de razón, hay múltiples experimentos, desde el cuervo de Nueva Caledonia, el ser no humano más inteligente sobre la Tierra, a excepción de algunos, pongámosle algunos seres humanos, superado todas las pruebas más impresionantes que ustedes se puedan imaginar. Los invito a que googleen esas experiencias que han hecho con el cuervo de Nueva Caledonia y se van a sorprender. Y hasta un pez coralífero en el año 2012, un oceanógrafo, pudo advertir que utilizaba su boca, es un ser que no tiene miembros, es un pez, que con la boca tomaba un palo, una ramita del fondo, y rascaba, ¿no? Utilizaba como instrumento, se servía de una herramienta, que era este palito, para escarbar en una suerte de concha marina y obtener alimentos. Es decir, un grado de inteligencia y de raciocinio superior a lo que uno tiene pensado de ciertos animales, porque uno piensa en los monos, en los bonobos, en los gorilas, en los chimpancés, en los orangutanes, y dice, sí, bueno, pero es increíble que estos animales, el pulpo,
el cuervo de Nueva Caledonia, estos peces que uno no los tiene, ¿no? En el comportamiento, en etología animal, se ha estudiado y, bueno, hacen cosas impresionantes. De hecho, el propio cuervo de Nueva Caledonia pudo verificar el principio de Arquímedes, el del desplazamiento de la masa en el agua. Es decir, lo ha hecho para vaciar un recipiente que estaba lleno de agua y poder acceder a comida. Es decir, arroja una roca o lo que tiene a su alcance para desplazar un volumen equivalente de agua y poder acceder a alimento. O sea, el tipo verificó el principio de Arquímedes, de un plumazo. Es decir, entonces, persona es un ser dotado de razón, los demás animales utilizan la razón, son conscientes de sí mismos, poseen una identidad propia, con un lenguaje propio y expectativas de mantener su bienestar, es decir, alejarse de aquello que los perjudica y acercarse a lo que les produce bienestar, incluido esta relación con sus congéneres. Bien. Fíjense acá lo que decía la declaración de Cambridge, ¿no? Es obvio para todos los científicos que estamos hoy aquí que los animales sienten y padecen como nosotros, tienen conciencia, pero no es algo obvio para el resto del mundo, no es algo obvio para el resto de la sociedad. Y lo ponen de manifiesto el 7 de julio del 2012. Bien. Pero ahora miremos esto, qué interesante, ¿no? ¿Qué pasó en la antigüedad con esta relación que parecía tan rígida entre el ser humano y los animales? En la antigüedad hay como dos momentos muy interesantes para analizar esta relación entre el humano y los demás animales. Una primera etapa donde recordemos que, obviamente, para construir la identidad, todos tenemos que recurrir a la contrastación con el otro. Ese otro es un diferente, y como tal puede ser tomado como algo bueno o como algo malo. Normalmente se producen episodios de afinidad o de exclusión en función de ese otro, pero la identidad se construye desde el otro, desde lo diferente, no de lo que es propio. Y normalmente esto fue lo que hicieron a lo largo de la antigüedad, el revelar que estos demás animales en realidad eran diferentes, pero no necesariamente era algo peyorativo, algo malo. Fíjense que incluso se los considera diferentes, pero fíjense que la carga oscura de la psiquis del ser humano, es decir, todos esos defectos que el ser humano no quiere poner de manifiesto, no quiere aceptar, o no quiere manipular, en realidad fueron puestos en las deidades, es decir, en esas deidades que se creían. Esta primera etapa, estas deidades asumen las mismas virtudes y los defectos de los seres humanos, pero exacerbados. Entonces nos encontramos con dioses y deidades terribles, como el dios judío-cristiano, ¿no? Traicionero, castigador, iracundo, lo mismo que las deidades, por ejemplo, del panteón griego, ¿no? Que se mezclan en los asuntos humanos más para perjudicarlos que para arreglarlos, ¿no? Si uno lee la Ilíada, se va a encontrar con estas deidades que se meten en los asuntos humanos, tienen hijos por todos lados, tienen ambiciones, tienen celo, tienen traiciones. Bueno, todo esto sucede en una primera etapa donde las deidades no son perfectas, sino que tienen casi los mismos rasgos que el ser humano, y justamente esa psiquis oscura que porta el ser humano está volcada en esas deidades, y entonces los animales son simplemente algo diferente, de los cuales el ser humano puede servirse para examinarlos y ver qué tienen de diferente y qué puedo admirar de ellos. Entonces fíjense que en las primeras religiones que aparecen, los primeros estadios de análisis de lo que es metafísica, de lo que es lo sobrenatural, la dimensión espiritual, por ejemplo, en los egipcios, aparece lo que se llama el teriomorfismo, ¿no? Del griego antiguo terio, que significa animal salvaje, y morfo, forma. Es decir, aparece este nombre genérico que se aplica a cualquier transformación entre un ser humano animal o al inverso, parcial o totalmente, no importa. Entonces, en este concepto mitológico, en estas mitologías antiguas, ¿qué aparece? Que muchos dioses, por ejemplo, dioses egipcios, son teriomorfos. Es decir, fíjense el caso de Anubis. Anubis, que tiene cabeza de chacal, de perro, no sé si lo estoy tapando aquí, lo voy a correr, lo pueden ver, era el dios del inframundo. Es decir, en el momento que las almas ingresaban al inframundo, había un juicio que hacía Osiris, y justamente el que los dejaba ingresar y que colaboraba en ese pesaje de los corazones para ver si eran dignos o no para entrar al más allá, a la vida espiritual, al mundo sobrenatural, era Anubis. O sea, tenía una carga muy interesante, porque era la responsabilidad de admitir o no almas en la otra vida, en el más allá.
por supuesto, nada peyorativo, todo lo contrario. El que tenemos a continuación, ese ser que tiene cabeza de león, bueno, los 8 brazos y las garras, y el cuerpo de hombre, es Narasimha, que es la cuarta encarnación del dios Vishnu. Para la mitología hindú, hay un ser absoluto, que es el creador de todo, que se llama Brahman, que está fuera de la creación, es decir, es el inmanifestado, es el absoluto, el que contiene todo el universo, pero el momento que decide crear el universo, lo hace a través de 3 fuerzas determinadas, que son 3 deidades, es la Trimurti hindú, Shiva, Vishnu y Brahma. Brahma es el dios creador dentro de la creación, de la manifestación. Shiva es el destructor, que es el proceso natural de las cosas en la naturaleza, ¿no? Las cosas se crean, se destruyen, se conservan y se destruyen y vuelve el ciclo normalmente a realizarse, ¿no? Estas 3 fuerzas o estas 3 deidades, Brahma, Vishnu y Shiva, son el Trimurti básico de la mitología hindú. Vishnu, que es el dios conservador, tuvo varios avatares. El avatar es la representación terrena, ¿no? Es decir, la encarnación en la tierra, la manifestación de uno de los dioses, ¿no? Como sería el equivalente a Jesucristo como encarnación de Dios en la tierra, ¿no? Para la religión de los católicos, o de los cristianos, mejor dicho. Bien, Vishnu es la cuarta encarnación. Fíjense, Narasimha es la cuarta encarnación de Vishnu. El primero un pez, el segundo una tortuga, el tercero un jabalí, el cuarto es Narasimha. Fíjense que es mitad león, mitad ser humano. O sea, los animales son considerados dioses. O sea, no tienen ningún problema estar en un panteón de deidades. No hay nada peyorativo. Hasta acá, ¿cómo podemos hablar de explotación o de, digamos, de subestimación de los animales? Al contrario, todas esas virtudes están ahí. Por supuesto que después Vishnu sigue, digamos, encarnándose, y después las encarnaciones más conocidas, más relevantes, fueron Rama, el príncipe Rama, el príncipe Krishna, y más modernamente Buda. Y se espera que la última encarnación que va a venir sea alrededor del año 4428.899, cuando se termine la era de Kali, la era de la confrontación, la era de la riña, que es considerada esta era, la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que empezó en el 3102 a.C., justamente cuando parte Krishna, y termina en ese año. O sea, todavía tenemos mucho tiempo de confrontación de los seres humanos con todos, con la naturaleza, entre nosotros mismos y demás. O sea, realmente no estamos en una mejor época. Pero falta mucho. Pero bueno, perdonen que me distraigo y me voy con otros temas, pero creo que es interesante ilustrar lo que quiero decir, ¿no? ¿Por qué llegamos a una situación actual, un status quo, donde los animales son sometidos, explotados, viven un infierno en la Tierra, están prácticamente en campos de concentración, sufren horrores inimaginables, propios o aún más allá de la imaginación, y es inconcebible lo que viven, y sin embargo, en esta antigüedad parecía que estaban más avanzados que nosotros? O sea, ¿cómo tenían un nivel tan avanzado intelectual, espiritual, emocional, esta humanidad en estas épocas, para entender a los animales dentro, ¿no?, de su cosmovisión? Y la tercera imagen que aparece acá, que la conocerán porque es muy marketinera, aparece en todas las calcomanías y en todos los lugares de yoga y demás, que por supuesto es el señor Ganesha, que es el removedor de obstáculos, es una deidad, hijo de Shiva, que claro, es considerado prácticamente lo que sería el equivalente al Espíritu Santo, un ángel del Señor, la vibración inteligente. Pero fíjense, ¿por qué interesante, no? Los atributos de Ganesha, ¿no? Tiene cabeza de elefante. ¿Por qué? Tiene boca pequeña porque no tiene que hablar, y orejas muy grandes porque escucha a sus devotos. Tiene una curva en la trompa, la trompa curvada, que se llama Vakratunda, que significa el de la curva, el de la trompa curvada, porque es propio de los elefantes. Los elefantes, cuando se enfrentan a un obstáculo, no deciden esquivarlo o rodearlo, sino que lo quitan de su camino, lo remueven el obstáculo. Por eso se conoce a Ganesha como el removedor de obstáculos. Es decir, sus devotos que le rezan y que le ofrecen
digamos, su devoción, reciben a cambio justamente esta remoción de todos los obstáculos en la vida de los devotos. Bueno, ni que hablar en las culturas andinas o latinoamericanas, donde los felinos eran también muy admirados por su bravura, por su valentía, y estos pueblos originarios se limaban los dientes en forma puntiaguda para parecerse a estos felinos que tanto admiraban. Esta es la primera etapa, muy interesante. Pero luego va a aparecer, claro, una segunda etapa donde claramente los animales dejan de tener este rol y aparece el concepto de animalidad, de bestialidad, que trae, por ejemplo, Platón. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? En el momento en que las deidades se vuelven perfectas, es decir, y esto con el monoteísmo, ¿no? Que viene a suplantar todas estas religiones politeístas y hacer que justamente esta deidad tenga que ser única, masculina, y justamente única para todos, para poder desplazar el concepto de muchísimas religiones paganas, aparece, claro, un concepto donde la deidad es perfecta, y cuando la deidad es perfecta, bien machirula, ¿no? Por supuesto, más que claro, porque no podía ser una mujer, ¿no? Cuando sabemos que ese absoluto, los hindúes lo tienen clarísimo, el absoluto es tanto padre como madre, como amigo, como amante, como hermano, como hijo, o sea, forma parte de todos los anhelos de los devotos, ¿no? Ocupa todos los roles del corazón, ¿no? No uno solo, ¿no? No tiene un rol de papá, como se lo quiere hacer creer. Pero bueno, lo cierto es que cuando aparece la deidad perfecta, ¿a dónde va a parar toda esa carga oscura, esa psiquis que no quería el ser humano y que se la volcó a estas deidades? ¿A dónde va a parar? Bueno, el ser humano no lo iba a recibir nuevamente. Yo no quiero esto. Los defectos estos, la ambición, la traición, la envidia, la lujuria, esto yo no lo quiero. La ira, la envidia, todo esto no lo quiero. ¿A dónde lo transferimos? Se produce un proyecto, una proyección, una transferencia de todas estas, por supuesto, defectos de las deidades que ya dejaban de ser parecidas al ser humano con todos sus defectos y virtudes, y el ser humano no decide recogerlas, y claramente es, por supuesto, como siempre ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, transferida a los más débiles. En este caso, los demás animales vuelven a recibir y aparece ya el concepto de animal como animalidad, bestialidad, con un concepto claramente peyorativo, ¿no? Que es lo que se habla, ¿no? De como algo que se pierde, el ser humano entra en la animalidad y se pierde. En cambio, cuando dice ser algo humano, ya tiene un concepto de bienhechor, ¿no? Es decir, si es humano, es algo bueno, y no necesariamente es así. Ustedes fíjense en la literatura, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando se pierde, cuando entra la transformación de su conciencia, se vuelve animal. Fíjense el filósofo Hobbes, inglés, que nos hablaba, ¿no? De el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Hablaba de que el hombre en su estado natural era similar a un lobo malvado y vivía en estado de guerra. Sin embargo, los etólogos, los estudiosos de comportamiento animal, han arribado a la conclusión de que la imagen que tenemos del lobo como sanguinario, asesino, no es cierta. Los lobos tienen una facilidad enorme para matar, son claramente depredadores y resuelven, porque son un animal muy social, la mayoría de sus conflictos de manera no violenta, con comportamiento de sumisión, con ubicación dentro de jerarquías, dentro de la manada, con cuidado de los más débiles y dándole el lugar. Es decir, ellos que podían resolver las cuestiones en un santiamén, matando o lastimando, no lo hacen. Y el ser humano, a diferencia de estos animales que nosotros creíamos sanguinarios, en realidad vive en un estado constante de guerra. No hay que decir mucho para ver lo que pasa en el mundo al día de hoy para darnos cuenta que el ser humano mata por placer, mata por codicia. Y en la antigüedad, en la Grecia antigua, más allá de ciertas voces que, claro, clamaban por someter a los animales, hubo hombres preclaros, sabios, como Pitágoras, Platón, Epicurio. Pitágoras tiene una frase que me encanta, porque creo que eso resume absolutamente todo, y nos da la pauta de que lo tenía todo muy claro. Pitágoras decía: no mojes nunca tu pan ni en la sangre ni en las lágrimas de tus hermanos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en primer lugar,
los demás animales sufren. Tenía claro que sentían y sufrían. Y en segundo lugar, que los consideraba igual. Él decía que el alma de un ser humano y un animal estaban hechas de aire y de fuego, eran prácticamente similares. Era un verdadero liberador, Pitágoras. Iba a los mercados, compraba los animales que estaban ahí expuestos para sacrificio, los compraba y los liberaba. Y él decía que una dieta vegetariana nos proporciona energía pacífica y amorosa, y no solo a nuestro cuerpo, sino sobre todo a nuestro espíritu. Mientras los hombres sigan masacrando y devorando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento, y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra el dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Creo que no hace falta agregar nada más, ¿no? Fíjense que Porfirio y Plutarco, dentro de Grecia, hablaba, puntualmente Plutarco, decía que los animales eran almas, así simplemente decía, almas a las que privamos del sol y de la parte de la vida y tiempo que les corresponden solo por un pedazo de carne. Y habla de un tratado de abstinencia de seres con alma, no se podía tocar a esos seres, ¿no? Y el tratado sobre la abstinencia es junto con el consumo de carne, sobre el consumo de carne de Plutarco, a mi juicio, los más sólidos textos filosóficos de la antigüedad grecolatina contra el consumo de carne animal y en defensa del vegetarianismo, no por razones de dieta, sino por razones éticas. Y fíjense este título, ¿no? Plutarco decía, acerca de comer carne y los animales utilizan la razón. Hubo que esperar tantos siglos para que llegara la declaración de conciencia de Cambridge, ¿no? Pero estos sabios ya sabían. Plutarco decía, los animales utilizan la razón. Yo creo que en vez de haberse juntado los muchachos en la declaración de conciencia, podrían haberle preguntado a Plutarco, que ya lo tenía claro, ¿no? O sea, no, es un chiste. Por supuesto que el análisis que hacen los neurobiólogos es muy interesante porque va desde el lado de la ciencia, no desde la filosofía. Pero claro, llega la Edad Media y llegan los juicios de la Edad Media, ¿no? Juicios donde, como en el caso de esta cerda, había lastimado a un niño y había que someterle a un juicio muy propio de la Edad Media, como era el derecho penal. La doctora Domínguez lo habrá estudiado en Vigilar y Castigar de Michel Foucault, ¿no? Es decir, hay una confesión que era producto de una tortura. Es decir, si ustedes leen la primera hoja de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, que es el escrito puntual de un típico juicio penal en la Edad Media, las torturas que le hacen a este pobre hombre, nunca se supo si era culpable o inocente, pero lo cierto es que la tortura lo que genera es una confesión, porque la confesión viene de la mano de no quiero sufrir más, no quiero ser sometido a este tormento, y por lo tanto venía una confesión. Bueno, lo mismo aplicaban a esta cerda que había lastimado, y claro, de esta manera se diluía la responsabilidad del verdadero dueño de esa cerda, de eventualmente del señor feudal, que era responsable de esos de sus súbditos, y por supuesto ni hablar del príncipe. Era una forma de excluirse de responsabilidad, de exonerarse de responsabilidad, achacándole la responsabilidad animal. Era un juicio que se hacía en la Edad Media, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba acá? Esto tenía un contrasentido, era como la serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque si yo someto a una persona a un juicio penal, es porque entiendo que es capaz de culpabilidad o capaz de ser sometido a un juicio de reproche penal. Acá sí me pongo un poco jurídico. La medida de la responsabilidad es la medida de la libertad, decía Kant. Es decir, la forma en que yo me puedo ser sometido a un reproche penal es en la medida que yo puedo discernir lo que está bien y lo que está mal. Es decir, esa es la medida del reproche en el día de hoy. Es decir, la forma clásica del retribucionismo, la teoría de la pena. Es decir, solo una persona es capaz de elegir una de las dos posibles acciones, es decir, lo correcto para la sociedad, ¿no? O sea, como pautas de conducta estandarizada, o lo que no es correcto, y que va a recibir una sanción penal, es la medida de libertad, es ser capaz de responsabilidad, capaz de reproche penal, capaz de culpabilidad, capaz de entender lo que está bien y lo que está mal. En estos juicios, el contrasentido, la contradicción en términos, era que la cerda no podía, porque no es agente moral, no puede discernir lo que está bien y lo que está mal, es paciente moral. Entonces dijeron, esto es un contrasentido, si seguimos sometiendo a los animales a juicio, estamos dando por sentado que pueden ser capacidad, que tienen capacidad de reproche penal o capacidad de culpabilidad, y por ende tienen capacidad de libertad y de decidir. Entonces no les cerraba mucho, y dijeron, bueno, hay que elaborar una nueva teoría, y la teoría vino de la mano de René Descartes. ¿Qué trajo? El concepto de animal-máquina. Entonces acá se deja de lado la posibilidad de entender si una persona
humana o no humana, entiende o no entiende, es buena o mala, no importa, esa discusión no está. Los animales son como una máquina, es un mecanismo sofisticado, pero no deja de ser un mecanismo. Por eso es prácticamente como una especie de reloj, maquinaria de reloj. Y así ingresa una especie, una nueva era, donde aparece un estado policía, que lo único que hace es advertir una peligrosidad y sancionar, sin importar en absoluto si el otro da su consentimiento, si responde o no responde, si siente, si lo siente, si es capaz de culpabilidad o no. Y esa analogía en la incapacidad de ser culpable se extiende, por supuesto, a todos los demás débiles. Todos. Homosexuales, mujeres, herejes, colonizados, cátaros, judíos. Es decir, la lista es interminable de enemigos del Estado. El Estado genera multiplicidad de enemigos, que siempre son los más débiles o los más segregados. Después cambia. Pero lo curioso es que a lo largo de la historia, en esas listas, más allá de que algunos nombres cambiaron, siempre estuvieron los animales. Siempre. O sea, siempre estaban los animales. Pero claro, después llegó el Renacimiento, y las ideas del Renacimiento no toleraron esta posibilidad de que contra el sentido común, ¿no? Porque fíjense que Descartes no dice que los animales no sienten, dice que no puede él verificar que puedan sentir. Entonces dice, en el hombre o en el ser humano hay apariencia de sufrimiento, hay sufrimiento real, perdón, hay sufrimiento real. En los animales hay apariencia de sufrimiento. Es decir, como no lo puede contrastar, lo puede verificar empíricamente, dice que se da una situación de apariencia de sufrimiento. Eso va en contra de toda lógica y sentido común. Era obvio que el mecanismo de la agresión y del sufrimiento espontáneo como acto reflejo es análogo en cualquier animal, sea animal humano o animal no humano. Como decía, en el Renacimiento aparecen las voces de Da Vinci, de Montaigne, de Thomas Tyrum, Rousseau, Bentham, ¿no? Que trae el concepto del utilitarismo, ¿no? Incipiente. Bueno, sabemos que dijo Da Vinci, ¿no? Llegará un día en que los hombres verán como yo el asesinato de un animal, como ahora se ve el asesinato de las personas. Para Thomas Tyrum es muy interesante, porque él estaba enfáticamente en desacuerdo, ¿no? Tiene una teoría muy interesante porque unía la Vedanta hindú, las tradiciones budistas y el cristianismo antiguo, no el cristianismo post concilio de Nicea, sino los primeros 300, 400, 500 años de cristianismo, donde se sabe, ya veremos por qué, que los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia, eran netamente vegetarianos, se abstenían de lastimar animales. Y para Jeremy Bentham la cuestión no era si podían razonar o pueden hablar, sino si podían sufrir. Este filósofo inglés nos trae el concepto, claro, cuando en Francia se produce la abolición de la esclavitud y todavía en las colonias inglesas habían esclavos, él dice, va a llegar un día donde, así como los franceses pudieron advertir que el color de la piel no era fundamento suficiente para privar a un ser sintiente y consciente de sus derechos básicos, la libertad, va a llegar también un día donde ni las escamas, ni las plumas, ni el pelaje, ni la cantidad de patas, ni los cuernos, ni ninguna cuestión que tiene que ver con los animales, sea fundamento suficiente para privar también a ellos de sus derechos fundamentales. Y aparece acá también una voz interesante, divergente, ¿no? Donde, claro, esto de la agresión o digamos, el lastimar o agredir o matar animales o explotar animales como fuente de criminalidad, ¿no? Es decir, este concepto tan interesante donde aquel que es violento, y el abuso es abuso y la violencia es violencia, se naturaliza y puede ser peligrosa en un concepto claramente utilitarista, ¿no? Era a favor del propio humano, ¿no? Esto. Pero la idea del imperativo moral de Kant de que la peligrosidad de la violencia, hay que evitar a toda costa la peligrosidad, porque esa violencia, sea un animal, puede volverse el día de mañana hacia un niño o hacia cualquier otra persona. Que hoy los modernos psicólogos están examinando esto, ¿no? Y lo vemos muy a menudo en los casos de violencia de género, ¿no? En la fiscalía hemos tenido múltiples casos de personas que se habituan a la violencia, por ejemplo, matarifes, que, bueno, cosifican después a sus parejas y las matan. Aquellos que, por ejemplo, vemos en hechos aberrantes que encadenan a un animal
un perro a la camioneta y se lo llevan a la rastra hasta que muere o lo descuartizan. Bueno, esa persona, indudablemente, en algún momento esa violencia se va a desplegar hacia otros seres, no va a quedar hacia los demás animales. Por eso, también hoy por hoy, la psicología criminal examina estos casos como potenciales criminales, porque violencia es violencia y abuso es abuso. Y las voces del siglo XX empiezan a aparecer. Schopenhauer, con su visión budista de los animales, Gandhi, Schweitzer y Tolstoy. Recordemos que Gandhi no era vegetariano por su propia religión, ¿no?, de la India, sino porque él, cuando viaja al Reino Unido a estudiar abogacía, se cruza con la sociedad vegetariana de Londres, y él, claro, no consumía carne de vaca, es decir, por los imperativos hinduistas, ¿no?, de familiares, pero sin conocer mucho el fundamento ético, ¿no? Era una cuestión más bien religiosa, o si se quiere supersticiosa, pero no había un fundamento ético. Cuando él empieza a tomar contacto con la sociedad vegetariana de Londres, en 1830, él empieza a tomar una base moral, eso es lo que escribe, la base moral del vegetarianismo, que va más allá de una dieta, que va más allá de un imperativo espiritual. Y claro, luego aparece Schweitzer, el gran pacifista, ¿no?, premio Nobel de la paz, donde se habla de un respeto inherente a la vida, ¿no? Soy ser vivo y deseo vivir en un medio de seres vivos que desean vivir. Es decir, mi propia experiencia personal del sufrimiento y de la expectativa de vivir y disfrutar la vida me lleva a entender que ese otro, aunque sea un animal humano, tiene las mismas expectativas, ¿no? Y dice, no me importa si un animal es capaz de razonar. A él ni siquiera le importa esto, que sabemos que sí razonan, ¿no? Pero solo sé que es capaz de sufrir y por eso lo considero mi prójimo. Y claro, fíjense esto qué interesante. Schopenhauer, con esta visión también budista sobre los animales, dice, porque él decía, tanto el ser humano como los demás animales y la naturaleza toda son expresión de la voluntad. Voluntad con mayúscula, ¿no? Esta creación universal, producto de una inteligencia que crea algo, es producto de todo lo mismo, ¿no? Esto de que los científicos hoy nos dicen que somos polvo de estrellas, ¿no? Es decir, nacimos de un mismo origen, no somos diferentes. Si pudiéramos vernos todos en átomos, en moléculas, en quarks, en pequeños pedazos, seríamos solamente pequeñas partículas unidas de la misma manera, influenciándonos mutuamente, aún a lo largo de millones de años de luz. Entonces, no somos muy diferentes. Nuestra visión corta y limitada nos hace entender separación. Y fíjense esto, la conmiseración de los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar de seguro que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Lo mismo que Kant, la fuente de criminalidad. Y claro, Gandhi, con la grandeza de la nación, puede ser juzgada en el modo en que se tratan a sus animales. Bueno, tengo que avanzar, porque ya estoy llegando a la hora y nos vamos a dejar lugar para las preguntas. Bien, ¿qué es cosificación? Cosificación es cuando consideramos o nos comportamos hacia otros, que pueden ser un animal humano o no humano, como si fueran un simple medio para alcanzar un fin, y no como individuos que tienen derechos a que sus necesidades e intereses sean tenidos en cuenta en igualdad de condiciones. Es decir, no se los toma como fines en sí mismos, sino como medios para los fines de otros. ¿Esto de dónde dimana? Obviamente del antropocentrismo moral. Es una visión torcida desde el punto de vista de la epistemología, que es creer que el ser humano es el centro de toda la moralidad, el centro y la medida de todas las cosas en el universo. El especismo es la consideración moral según especie, esto es decir, considerar que esta especie tiene más derechos que otra solamente por pertenecer a la especie y no por ninguna otra circunstancia más. Y dentro de esto está el carnismo, que es una ideología psicosociológica, que es un término acuñado por la doctora en psicología social Melanie Joy, de la Universidad de Massachusetts, que dice que es una suerte de entramado sociopsicológico que está en la sociedad, que atraviesa todos los estratos, y que combina a consumir animales bajo la premisa que es normal, natural y necesario. Ya dijimos que no es normal, que no es natural, que en albores de la humanidad no lo era, que no es necesario, por supuesto que tampoco. Sabemos que la mayoría de las academias de nutrición del mundo, las más prestigiosas, avalan una dieta equilibrada, es vegetariana estricta o vegana, absolutamente. Me gusta decir vegetariana, porque el veganismo habría que usarlo para conceptos que tienen que ver con la ética, ¿no? Y no usarlo para
para alimentación, ¿no? Porque si no nos quedamos cortos. El veganismo es una cosmovisión ética que abarca o que impacta en todas las ciencias. Parecería como que si decimos, esta comida es vegana, nos estamos quedando cortos, ¿no? Esta comida es vegetariana estricta, porque el vegetarianismo es una dieta, el veganismo no, es algo muchísimo más grande. Bien. Bueno, las teorías éticas más famosas, un poco hablamos del utilitarismo, esto es que trajo, por supuesto, Jeremy Bentham, ¿no? La mayor felicidad y bienestar para el mayor número posible. Pero la contra que tenía el utilitarismo es que, no obstante que se utilizaban los animales, siempre estaban a un segundo paso o en un segundo lugar en lo que respecta a si la mayor felicidad implicaba la mayor felicidad de seres humanos. Ahí, en ese caso, se permitía la experimentación o el sacrificio o la explotación de los animales no humanos para el mayor número, en la medida que ese mayor número fueran seres humanos. Luego dio paso a la deontología, que es la consideración moral y deberes humanos, esto es el respeto a un valor inherente de las vidas de los demás animales, por ser sujetos de una vida y tener experiencias de bienestar y malestar, implican como un imperativo categórico el respeto, es decir, ellos tienen derechos y nosotros tenemos obligaciones. El contractualismo es una teoría ética que se basa en el consenso en base al velo de la ignorancia. Esto es que cuando una sociedad se va a crear, supongamos que caemos en una isla desierta y se va a crear la sociedad, tenemos que ver cómo vamos a contratar nosotros desde el punto de vista de cuáles van a ser nuestros derechos. Y en ese momento, en ese instante, se hace un velo de la ignorancia de las circunstancias que no resultan esenciales de las personas. Por ejemplo, sexo, origen económico, origen racial, orientación religiosa, orientación sexual, no importa absolutamente nada de eso, y todas estas personas obtienen los mismos derechos en base a un contrato social y democrático, más allá del velo de ignorancia. Y el velo de ignorancia o el contractualismo se puede extender a los derechos animales en la medida que uno diga que no me importa todo lo que acabo de decir y tampoco me importa la especie. Entonces, los demás animales quedan incluidos en esos derechos básicos, esenciales. Reiteramos hasta el cansancio que ni los veganos, ni los abogados animalistas o que promovemos derechos animales, estamos queriendo que los animales se casen, voten, vayan a la escuela, porque no está en su naturaleza. Siempre nos dicen esa falacia, ¿no? La falacia del hombre de paja. Los demás animales tienen derechos subjetivos de no interferencia esenciales, vida, libertad, integridad y dignidad. Punto. Que son compartidos. Y en esa instancia, los derechos humanos se vuelven derechos de todos, de los humanos y de los no humanos, porque son esenciales y básicos para todas las especies. Bien. Dicho esto, me queda analizar solamente el igualitarismo, que trae el profesor Oscar Horta de España, que es la repartición igualitaria de valor y bienestar entre todos los individuos, con un prioritarismo, o sea, dándole prioridad a aquellos que están más desfavorecidos en una reducción de desigualdad total y mejora de la situación general. Yo creo que el veganismo como ética de igualdad, respeto y justicia, en cualquier escenario ético-teórico que hemos analizado, va a generar un mundo más equitativo. Por eso digo que hablo del veganismo como una ciencia, como una cosmovisión ética que puede impactar en todas las ciencias y que va a generar un contrato democrático inclusivo donde todos los seres obtengan estos derechos básicos esenciales. Bueno. Bueno, esta es la clásica distinción entre igualitarismo, o mejor dicho, entre utilitarismo y igualitarismo, ¿no? En un caso, usar los animales es correcto usarlo en el bienestarismo, o bienestar animal, o utilitarismo, en la medida que favorezcan al ser humano, siempre en esta visión antropocéntrica moral. En el caso de los derechos animales que propiciamos nosotros, o abolicionismo pleno, usar o explotar a los animales para cualquier circunstancia es moralmente o éticamente inaceptable. Bueno, no voy a hacer esto, lo lamento, no tengo lugar, porque quiero ir a las religiones, porque para eso vinieron, ¿no? Ustedes pagaron la entrada de cine para verme a mí hablando de esto, y no hablé nada de esto. Bueno, sí, tenía que hablar de todo esto. Pero bueno, ¿qué pasa con las religiones? El hinduismo y el jainismo. Bueno, el hinduismo y el jainismo, para estas religiones, se parte de la premisa de que se prohíbe la explotación animal y la ingesta de animales, en primer lugar, por una ley érmica que significa, o que se denomina ahimsa, o
En el sánscrito antiguo se debe pronunciar ahimsa, que significa no dañar, compasión, y se deriva de la raíz sánscrita hims, que es golpear o hacer daño, y a, que es no, lo opuesto, no dañar, no golpear, no lastimar. ¿Y por qué implica no violencia y se aplica a todos los seres vivos, incluidos los animales? Porque es una de las virtudes cardinales, en el jainismo, también en el hinduismo y el budismo, es uno de los 5 preceptos. Ahimsa, como concepto multidimensional, parte de esta premisa, acá está la clave, de que todos los seres vivos tienen la misma chispa de energía espiritual divina. Todos partimos de lo mismo. Lo que decían los pueblos originarios, formamos parte de un entramado, que hoy la física cuántica habla del entramado cuántico. Todos, nada podemos tocar sin afectar a otra cosa que está literalmente vinculada o entramada desde el punto de vista cuántico, ¿no? Pero para ellos, lastimar, es decir, si formamos parte de un todo, lastimar a cualquiera de estos seres es lastimarnos nosotros mismos. Si la Tierra se enferma, nos enfermamos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, estos seres tienen la misma energía espiritual divina y por lo tanto no se los puede lastimar. Y por supuesto trae el concepto de karma, ¿no? Porque estas acciones son karmáticas, traen una devolución, una retribución exacta, equitativa de lo que uno ha hecho, ¿no? Fíjense esto... Uy, me pasé, perdónenme. Esto es hinduismo puro, el Mahabharata, que es la obra, literatura védica, en el cual, en esta obra, que es una epopeya épica, en la cual el señor Krishna, como recordamos en uno de los avatares de Vishnu, del dios Vishnu, acompaña a su devoto perfecto, Arjuna, en una supuesta batalla, Kurukshetra, que se iba a producir, que aparentemente históricamente se ha producido en el campo de batalla contra sus propios parientes. En realidad es simbólico, porque es una batalla que tiene que enfrentar contra todos sus vicios, contra todos sus, digamos, enfrentarse a su propia alma, a su propia realidad mortal, frente a un alma que le está llamando y clamando para elevarse, ¿no? Y el mundo que lo llama para confrontar. Es decir, cada día nosotros somos llamados a enfrentarnos al mundo, a lo material, a lo literalmente terrenal. Y sin embargo, hay una parte de nosotros que empuja por algo diferente, ¿no? Entonces, en esta guerra, en este conflicto, de esto habla el Mahabharata, en el cual dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita, que es la Biblia hindú, en la cual obviamente se habla de esto, ¿no? De los animales. Fíjense. Se dice abstenerse de comer todo tipo de carne, porque comer implica matar y conduce a la esclavitud. En otra parte de la literatura védica tenemos a Maharaja Parakishit, que dice: solo el asesino de animales no puede saborear el mensaje de la verdad absoluta. Es decir, el que incurre en estas acciones kármicas no puede acceder a las grandes verdades espirituales. Y el propio señor Krishna dice: ofréceme con amor y devoción una fruta, una flor, una hoja o agua, y yo la aceptaré. Y la frase que más me gusta de Krishna es: quien no malquiera ser alguno, así empieza. Fíjense, mire qué simple. Quien no malquiera ser alguno, el amable y compasivo, el libre de apegos y egoísmo, continúa, ¿no? O, devoto mío, es él a quien yo amo. O sea, el Señor se expresa a través de quien no malquiere hacer alguno. Lo dice el que no malquiere hacer humano alguno. Bien. En el budismo, por supuesto, en el 1907 se publicó el texto del Canon Pali, que obviamente es una obra en la cual aparece el pensamiento de Buda en 152 discursos transferidos a sus discípulos, en los cuales se habla de la compasión, como dije anteriormente, para todos los seres, porque tiene esa misma núcleo divino, y el Buda niega comer carne, ¿no? El Dhammapada, una escritura budista en verso, se llaman versos gemelos, se leen de a dos, es atribuida a Siddhartha Gautama, dice en el capítulo titulado El Buda, es decir, el iluminado, aquel que está iluminado, es solo un iluminado cuando, se prescribe, no hagas mal a criatura alguna, cultiva el bien, purifica tu mente, esta es la enseñanza de los Budas. Bueno, el taoísmo no nos va a interesar ahora, porque es una religión pequeña, está en Vietnam, es para una charla mucho más larga. Yo normalmente doy esto en 4, 3 o 4
charlas, pero bueno, llegamos a Jesucristo. Jesús como maestro, ¿no? Jesús dijo, si hubieses comprendido lo que significa aquello de misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Está dicho en Mateo 12:7. Esto me gusta mucho porque lo dijo frente a un matadero de Palestina, al más grande matadero de Palestina. Entonces, Jesucristo era esenio, Jesucristo era igual que su primo Juan el Bautista, de la secta de los esenios, una secta judía, ascética, en la cual, por supuesto, tenían prohibido absolutamente comer carne. Esto está fundamentado por antropólogos, historiadores, y claramente, fíjense esto, ¿no? Después de la venida de Cristo, no nos está permitido comer carne. ¿Sí saben quién dijo esto? Uno de los padres de la Iglesia Católica, San Jerónimo. Claramente lo dijo esto. Y la idea fue que, justamente para evitar que en la Pascua se matara a un cordero, él decidió ser el cordero y inmolarse. Ya dije que, justamente, Juan y Pablo escribieron que Jesús había sustituido el sacrificio y el alimento cruento por los incruentos. Si hubiera tenido una posición contraria, estaría por debajo de Buda, que pide daya, compasión, y de Krishna, y del mismísimo San Francisco de Asís, el segundo Cristo, que por supuesto sabemos que decía que los animales son sus amigos y que él no se comía a sus amigos. Bien. Fíjense en los evangelios del Mar Muerto, obtenidos en los códices del Mar Muerto, en las cavernas de Qumran. Esto obviamente es receptado por la Iglesia Católica, pero no aceptado como evangelio original. En esos evangelios, que sí se entiende que fueron seguidores de Jesucristo y apóstoles, presumiblemente Tomás, dice, Dios ordenó a vuestros antepasados, no matarás, pero su corazón estaba endurecido y mataron, entonces Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres y les permitió matar animales. O sea, bueno, muchachos, si no se pueden refrenar y tienen que matar seres, bueno, maten animales. Sin embargo, nuevamente vuelvo a la fuente de criminalidad, el corazón de vuestros antepasados se endureció aún más y mataron a hombres y animales por igual. Esto es como el vietnamismo. ¿Hay que hacer vietnamismo? No, hay que hacer abolicionismo. Esa transición es una mentira. Eso retrasa absolutamente la liberación animal. Esto era como la época de los esclavos, 400 años atrás. Bueno, vamos a darle algunos derechos. No le demos nada, hay que liberarlos. O sea, fin del cuento. Son personas no humanas, son sintientes, conscientes, inocentes. Libertad. Punto. Que vivan sus vidas como mejor les plazca. Porque no lo necesitamos, no necesitamos alimentarnos de ellos. Y fíjense que Jesucristo dice, no matéis ni a hombres ni animales, ni siquiera el alimento que llevéis a vuestra boca. Porque si coméis alimento vivo, él vivificará. Pero si coméis alimento muerto, los va a matar. Porque todo cuanto mata a vuestros alimentos, mata a vuestros cuerpos. Y cuanto mata a vuestros cuerpos, mata también sus almas. Y fíjense que me dicen, sí, pero Jesucristo multiplicó, esto me encanta, ya lo tengo preparado, ¿eh? Yo ya vengo preparado como el cantante que viene con la guitarra. Fíjense, Jesucristo multiplicó peces, sí, pero la definición de peces técnica de vegetariano no implicaría que él fue a pescar, él multiplicó de la nada, si se quiere creer en el milagro, peces. Pero la verdad es que la evidencia indica que la historia de los panes y los peces no incluyó originalmente el pescado. Los primeros relatos preevangélicos, siempre antes de Constantino, el concilio de Nicea, que le encantaba la carne, el vino y las orgías, y por eso hizo la Biblia que se permitió, 500 años antes, 400 o 300 años antes, no era así esto. Los peces fueron agregados a las historias por escribas griegos con la palabra griega de pez ictus, que es una abreviatura de frase Jesucristo, hijo de Dios y Salvador, en la cual también el pez al día de hoy es el símbolo de la cristiandad, es decir, la creciente iglesia que se iba a expandir. Pero la verdad que muchos expertos antropológicos han dicho que la palabra griega que se utilizó técnicamente en ese momento no era en esa historia bíblica, no era pescado, sino alga pescado, una alga seca muy común donde Jesús Cristo caminaba, y que se comía, justamente las tribus comían ese pan con esa alga seca, es un alimento muy popular, que se encontraba en la canasta. O sea que esto también está rebatido. Y que esto de que en la última cena comieron cordero, segundo bonus track que me suelen decir, no, pero en la última cena Jesucristo mandó a comer cordero, es mentira. Los arqueólogos italianos Generoso Urcioli y Marta Veronio compararon datos históricos y pistas que proporcionan las pinturas de la catacumba del siglo III después de Cristo y lograron reconstruir los alimentos y hábitos alimentarios de Palestina hace 2000 años. Y basándose en estos estudios,
opinan estos arqueólogos que, además del típico pan ácimo y vino que era propio de la dieta esenia, había un cocido de verduras llamado cholén, jaroset, que era un plato de sabor dulce, aceitunas con hisopo, hierbas amargas con pistacho y pasta de nuez. No mataron ningún cordero. Bueno, en Islam también hay, no voy a hablar, pero también son múltiples episodios donde Mohamed, el profeta de Alá, habla de la misericordia y manda, por supuesto, a evolucionar a su pueblo hacia el vegetarianismo, ¿no? Pero esto es para otro momento. Traté de abarcar todo. Creo que esta imagen lo resume todo, un poco lo que venimos hablando. No existe diferencia, la diferencia la hacemos nosotros con nuestro antropocentrismo moral. Quiero decir, para terminar, que creo en esta hermosa imagen de San Francisco de Asís, de Francisco, ¿no? No importa si es santo o no, Francisco, en el bosque con sus animales, hermoso, en perfecta armonía con la naturaleza, que necesitamos tener un concepto más sabio y místico de los demás animales. Primero, porque yo lo dije al principio, somos también nosotros animales, no hay una diferencia de naturaleza, sino de grado, eso lo decía Darwin. Son nuestros hermanos, y esto no es de condescendencia ni compasión, porque creo que le debemos justicia, y por lo tanto, hablar de compasión es considerarlos incompletos, y que tienen un destino inexorable de explotación y muerte, lo cual es un tremendo error. Creo que entenderlo así es jugarnos nuestra propia evolución espiritual y obstaculizar nuestro sendero hacia la divinidad. Los demás animales provienen de un mundo aún más antiguo que el nuestro. Ellos se mueven terminados y completos, están anclados en el ser, no estamos como nosotros viviendo en el pasado y en el futuro constantemente. Están dotados de sentidos que quizás nosotros o perdimos o nunca tuvimos, y siguiendo voces más sabias que quizás jamás vamos a oír nosotros. Tenemos que renovar esta mirada hacia ellos como acto de justicia y volverlos a dotar de esos derechos que les fueron arrebatados por la mano tiránica del ser humano. Y eso también es nuestro propio camino hacia la divinidad, que creo que vibra, que está ahí en el esplendor de la naturaleza. Muchas gracias, disculpe la velocidad, son temas muy largos, pero traté de condensar todo lo que pude, estos elementos, estos temas que son complejos y polémicos. Muchas gracias. Hola, doctor. No, muchísimas gracias a usted por tan maravillosa disertación. La verdad es que siempre es un lujo escucharlo. De hecho, sí, totalmente coincido con usted. Esta charla o esta disertación amerita 4 o 5 clases. Si llega a tener en algún momento algún curso sobre religión, creo que me anoto totalmente, porque la verdad es que es excelente. Sinceramente, cada vez que lo escucho me encanta y me interesa, porque básicamente entiendo, pienso que a través de esto es la base de por qué justamente existe este quiebre entre lo que es el derecho animal, o sea, lo que es el derecho de las demás especies y nuestra relación para con ellos, y por qué de alguna forma también los consideramos tanto de esta forma, ¿no? Pero sinceramente, impresionante. Como siempre le digo, me parece sumamente impresionante la charla. Muchísimas gracias. También están los alumnos agradeciendo, diciendo que fue excelente la disertación, que es un genio. Nada, quedaron con varias preguntas, así que si me permite, le hago las consultas. Hay una que dice que esta, sinceramente, es mía. Pero yo quería saber si la transferencia de lo que es divino, cuando habló del tema de la especie, comienza de alguna forma entre el quiebre que se hace a nivel histórico entre lo que es la teología y el teocentrismo y el antropocentrismo. Si básicamente es ahí que se produce el quiebre en el cual justamente empieza a separarse de alguna forma la especie humana y a considerar no como un semejante, sino como un inferior al resto de las especies. Claro, netamente es así. Ese instante, que es un proceso obviamente a lo largo del tiempo,
donde no solo el ser humano se empieza a considerar diferente al resto, se corta del resto, con el advenimiento de la modernidad se corta del resto de la naturaleza y empieza a entenderse como la medida, la regla de todas las cosas, y ahí nace este supuesto de sojuzgamiento, porque todo el resto es inferior al ser humano y todo está a servicio del ser humano, claro. Y ahí es donde se produce la transferencia y esta suerte de sojuzgamiento de la naturaleza toda y dentro de la naturaleza, por supuesto, de los demás animales. Sí, sí, la verdad es que es terrible, ¿no? Esto que ha hecho la especie humana jerarquizándose o poniéndose la cúspide de una pirámide que él mismo inventó, porque esa es la realidad. Ellos mismos fueron creados. Otra pregunta es si hay textos, estudios o estadísticas de violencia intrafamiliar o de género, digamos, que se encuentren en Latinoamérica y que representen, o sea, decía si se encontraba representada por Matarifes en Latinoamérica y su correlación. El Centro de Control para las Enfermedades de los Estados Unidos tiene probado, cuando ha estudiado el tema de las pandemias y ha ido a los mataderos, toma contacto con las agencias gubernamentales de trabajo y verifican que la mayoría de las personas que trabajan en los mataderos tienen problemas psicológicos y psiquiátricos, tienen que pedir largas licencias y a la vez, en algunos casos, toman drogas para poder paliar esto, tienen depresiones y son violentos. Yo voy a poner un ejemplo muy puntual de un caso que tuve que yo llevé a juicio. No sabía a qué se dedicaba. Me llega el caso, ya en la instancia de juicio, porque yo hago juicios orales en esta etapa de mi carrera, como lo hice hace unos cuantos años atrás. Nosotros los fiscales vamos variando de funciones según nos van asignando. Bueno, ¿cómo fue esto? Era la prima que cuando tenía aproximadamente 12 años, él la viola repetidamente, después ella queda embarazada, tiene un hijo, termina siendo pareja, él le empieza a dar drogas, la prostituye, y un día, caminando por el barrio, la gente del barrio, unos amigos de él del barrio, lo empiezan a burlar como que la pareja, que era la prima, la que él había abusado, drogado, sometido a prostitución, le dicen algo así como que era cornudo o algo por el estilo, y él no se la agarra con esta gente que lo burla, va a la casa, agarra a la prima, a su pareja, con la cual ya convivían, agarra un cuchillo de grandes dimensiones, más de 30 centímetros, se lo clava en la vagina y se la atraviesa desde arriba, desde abajo hacia arriba, y la abre toda, y la mata. Por supuesto, hizo el juicio, prisión perpetua, eso está clarísimo. La profesión que tenía él, ¿saben cuál era? Era matarife. Entonces, ustedes me preguntan si hay estudios, ¿yo les puedo decir de campo? Sí, este caso. O sea, y de esto no es el único. O sea, la naturaleza de la violencia hace que termine siendo básicamente algo normalizado para la persona, se vuelve un acto reflejo, se vuelve una respuesta normal ante cualquier tipo de agresión, ante cualquier tipo de desilusión, ante cualquier tipo de descarga emocional, se aplica a esta violencia. O sea, no es natural, no es normal, no es necesario, es una locura lo que hacemos con los demás animales. La violencia es violencia, el abuso es abuso. Acá la doctora Dafne Rodríguez dice que, bueno, que ella justamente en Jujuy tuvo el caso de Negrita, en el que quien abusó de ella era precisamente carnicero. Así es, Ceci. Abusó de Negrita y la desmembró en las patas traseras, mutilándola, y es carnicero, precisamente este ser, no sé cómo llamarlo, este bestia que le hizo esa Negrita. Entonces estamos hablando ya de una patología, ¿no? De ese desprecio y cosificación hacia el otro, que no necesariamente lo hacen, digamos, es una conducta psicopática en la cual no hay ningún tipo de empatía hacia otro ser. O sea, yo creo que una persona que tiene la facilidad para ir y matar, abusar y desmembrar a otro ser, estamos hablando de una conducta psicopática bastante importante y peligrosa para la sociedad. Bueno, cuando el doctor Carrión publicaba justamente esto, me acordé del jinete de Urtina Rain, que tuvo el juicio en Córdoba,
y que justamente el fiscal que estuvo en el caso decía que utilizó la misma metodología de dominación y de postergación de la identidad de la propia mujer, sometiéndola a la relación que él quería mantener de hombre dominante, de macho, alfa, lo mismo básicamente, el mismo ejemplo que hacen cuando someten a un animal en estos eventos horribles, que son las jineteadas, las dogmas, la pielada, etc. Yo les recomiendo lea la gente que pregunta la política sexual de la carne, de Carol Adams, ¿no? La relación entre el consumo de carne y la dominación sexista, el machismo, ¿no? O sea, ahí hay una clara explicación psicológica de por qué el hombre, el macho, tiene que consumir carne y explotar animales, y eso está bien visto como algo propio de su sexo, ¿no? Excelente libro, excelente. Justamente eso iba a escribir cuando preguntaron dónde. Se llama La sexualidad de la carne, de Carol Adams. Después también hay un libro muy bueno, Doc, que me gustaría también, si pueden, de última es muy difícil conseguirlo, pero pueden conseguir los resumen en Google, que es Animal Machine, de Ruth Harrison, sí, que muestra esto de la explotación cárnica, ¿no? Sí, recordemos que la mayoría de los animales sometidos a explotación son hembras. No es por nada. ¿No? Por eso sale el movimiento de feminista antiespecista, ni oprimida ni opresora. Claro. Precisamente por eso, ¿no? Porque la mayor parte de lo que se explota en esto, digamos, se violenta, es a las hembras. Claro. Excelente. La disertación, yo me muteo ahora, sos un genio y es un lujo y un placer escucharte. Claro. Ustedes son las genias. Claro. Ellos van adelante los casos. Un millón de gracias, doctor, realmente por haber participado en el placer. Otra pregunta es, ¿cómo refutamos el Génesis donde Jehová dio permiso a Noé de comer animales después del diluvio? Dice, no recuerdo el versículo, pero viene, digamos, del permiso que se otorgaba para, digamos, que habían animales dignos para consumo y otros animales que eran impuros. Bueno, a ver, la Biblia es un libro exotérico, no lo podemos tomar literalmente todo, como los demás libros que hay de espiritualidad, para empezar. Hay una parte que también Jehová le dice, mata y come. Y muchos teólogos dicen que es un momento donde lo que te está matando es el hambre, y no el hambre físico, sino el hambre de conocimiento, la ignorancia, el amor, la necesidad de la devoción y de la unión con la divinidad. Cuando Jesucristo dice, coman de mí, no está proponiendo que la gente sean cadáveres, o sea, que coman cadáveres, que sean caníbales. O sea, hay muchísimas partes de la Biblia que tienen una literalidad, una interpretación un poquito más avanzada y una aún más avanzada. Tiene tres estratos de interpretación. Y los grandes profetas y el propio Jesucristo hablaban para el común de la gente, pero también dejaban abierto una interpretación aún más elevada. Pongo un ejemplo. Cuando dice, cuando tu ojo sea sano, sea limpio, la gente interpreta que si el hombre en ese momento miraba a una mujer con deseo, se tenía que arrancar el ojo y tirarlo al infierno, al fuego. En realidad, cuando habla del ojo, digamos, limpio, habla de esa visión espiritual, lo que se conoce para los hindúes el tercer ojo, una visión que no es con los ojos físicos, sino que es más allá de esa visión física, y que trata de trascender la materialidad, este burdo, la burda materia, para encontrar lo que está más allá. Pero obviamente la civilización a la que le tocó encarnar a Jesucristo como sabio, como maestro, era una civilización muy poco avanzada, entonces no podía tocar estas verdades a bocajarro, entonces tenía que llevar una interpretación, lo mismo que las siete trompetas, los siete sellos del Apocalipsis, que algunos entienden que son esos estadios de conciencia distintos que hay dentro del cuerpo, el cuerpo astral. Hay muchísimos conceptos que no son claros desde el punto de vista literal. Si vamos a tomar literalmente cada cosa que dice la Biblia, vamos a encontrar aberraciones, o sea, pero no es un texto que hay que entenderlo literal, es un texto esotérico, y como tal tiene diversas interpretaciones y profundidades y símbolos o simbología que no todos pueden acceder.
Esa es la realidad. Es lo que yo entiendo, ¿no? No estoy diciendo que yo tengo la verdad, ¿eh? Digo que hay cosas que a mí no me cierran porque no puedo imaginar, por ejemplo, a los padres de la iglesia, a los primeros cristianos, o al propio Jesucristo con un cuchillo en la mano, como maestros de compasión y de bondad, cortando la garganta de un pequeño corderito, ¿no? Es inadmisible, no tiene lógica, no está en la naturaleza de esos seres sabios. Tal cual, yo creo que vinieron para traer luz, no para traer oscuridad. Dejaron un mensaje que, tal como dice usted, fue difícil comprenderlo para nosotros. Exacto. Otra pregunta que hacen es, ¿cuál sería el camino para la aceptación de la hermandad humano-animal? Es un proceso muy largo, ¿no? 400 años para llegar hacia atrás. ¿Cuánto tiempo llevó a entender que la raza negra era persona y también tenía que ser libre? ¿Cuánto llevó hace un poco más de medio siglo la mujer no votaba? O sea, es una locura pensarlo. Entonces, es un proceso muy largo. No sé si nosotros mismos lo vamos a ver, la igualdad plena de derechos esenciales, subjetivos. No creo que lo veamos, pero vamos a dejar los cimientos para que esto suceda. Este tipo de actividades, la concientización, la divulgación, la ciencia desde el punto de vista del comportamiento animal, la etología, la neurobiología, que nos muestra a estos seres no humanos con una capacidad de razonar y de comunicarse similar a la nuestra, nos va a llevar a entender que prácticamente no hay diferencia ni cualitativa ni de ninguna otra clase en la forma en que ellos experimentan subjetivamente el mundo y sus propias vidas. Y por lo tanto, son acreedores de derechos subjetivos esenciales en las condiciones de lo que son pacientes morales, es decir, los que ejercerán por representación, como en los casos marginales, como aquellas personas con alguna capacidad disminuida, pero tienen los mismos derechos que los demás. Y llegará ese momento que llegue a liberación animal, pero no lo creo que lo veamos inmediatamente, ¿no? Es un acto político que va a llevar a una transformación cultural y dentro de las pautas culturales está el derecho. Lo político, o sea, el movimiento social generará pautas culturales que influenciarán el derecho y generarán nuevas leyes donde eventualmente se logre la libertad plena y los derechos esenciales subjetivos de los demás animales. Pero no va a ser automático ni rápido, es un proceso lento y largo. Pero estamos optimistas, creo que vamos en buen camino. Vamos en buen camino y aprovecho para felicitarla también a la doctora Dafne Rodríguez, que ayer se aprobó en Tilcara, en Jujuy, una ordenanza que declara como familia multiespecie a los animales convivientes, y ojalá que, bueno, que los legisladores a nivel nacional y de las diferentes provincias estén a la altura de poder empezar a emitir legislaciones justamente que permitan este reconocimiento que básicamente lo hace la sociedad, pero nuestra dogmática o nuestro derecho sustantivo todavía no lo quiere ver. Pero bueno, ojalá que en breve podamos por lo menos ir avanzando con algunos. Doctor, una pregunta más. Si considera... preguntan en relación al juicio que comentaba, el juicio ese del cual, bueno, usted fue fiscal... Sí, se puede saber cuál fue el juicio, no sé si eso, bueno, lo dejo a su criterio, si se puede informar o no. No hay que preservar la integridad de esa familia, de la víctima, no puedo darle, no puedo dar nombres. Pero fue así como estoy contando. Está bien, perfecto. No, está bien. Fue en el Tribunal Oral número 5 de Loma de Zamora hace 2 años, menos, 1 año y medio. Bien, otra pregunta más es si considera que la encíclica Laudato Si genera un cambio hacia el reconocimiento de los derechos de los demás animales. No soy muy optimista con ella, la verdad que no, creo que, claro, es una, acá también está el tema del veganismo o el abolicionismo o los derechos animales y la ecología, ¿no? Una cosa es, bueno, cuidemos el planeta, cuidemos los árboles, los ríos, perfecto, es la casa de los demás animales y nuestra casa. Perfecto, estoy de acuerdo, un vegano tiene que ser ecologista porque es la casa de los demás animales y nuestra casa, lo entiendo perfectamente. Pero cuando esos ecologistas después van y se van a McDonald's o se comen un pollo o se comen una vaca, me hace ruido.
Entonces, cuando escucho este tipo de encíclicas, que son muy ecológicas, pero veo en lo eclesiástico sacerdotes y cardenales y papas y demás que siguen consumiendo animales, me parece que no hay una disonancia cognitiva muy importante, ¿no? Pero bueno, todo lo que sume está bien, pero lo que digo es, ojo con estas transiciones, ojo con el vegetarismo, ojo con la encíclica, ojo con estas pequeñas, bueno, vamos por todo, No nos quedemos en el camino, o sea, vamos por todo. Después, bueno, todo bienvenido, pero vamos por todo. Porque justamente la industria cárnica, los seres que quieren seguir explotando a los animales, las empresas y demás, lo que quieren es hacer pequeñas transiciones para mantener el status quo, para que todo siga igual. Entonces, ojo con eso, no nos dejemos engañar, no perdamos de vista que la idea es el reconocimiento de los demás animales como personas no humanas y de sus derechos subjetivos esenciales básicos de no interferencia. No perdamos de vista esto. Totalmente. Me encantó lo que dijo, acreedores de derechos básicos, de derechos subjetivos fundamentales. Me encantó esa frase. Lo que podemos hacerse, no sé si te parece, que yo, bueno, el año pasado hablé de derecho animal y derecho ambiental, y este año, bueno, voy a hablar de violencia interespecie. También estaría bueno que se agregue una clase de derecho animal y derecho ambiental, porque generalmente nosotros, todos los abolicionistas, somos ecologistas, pero no todos los ecologistas son abolicionistas. Entonces, que se entienda la diferencia y la autonomía, y que nosotros partimos de la sintiencia como consideración moral para considerar los sujetos de derecho y persona. Y los ecologistas te ponen a un río como sujeto de derecho cuando no tienen sintiencia, y no así a los animales que componen su hábitat. Entonces, eso, digamos, se tiene que explicar bien como para que se entienda esa diferencia. O te dicen que un río es sujeto de derecho y te ponen a un tucán que está en peligro de extinción como monumento histórico, y es una cosa un monumento, tendría que ser sujeto de derecho a los fines de la conservación de la especie. Entonces, creo que eso también tendría que explicarse. Ojo, yo igual en la ecología profunda de Arne Naas, el noruego, porque estos son ecologistas truchos para mí, el verdadero ecologismo profundo, la ecología profunda de Arne Naas, decía, todos los seres tienen derecho a florecer. Listo, ya está. Ya lo dijo todo. No hay nada más que decir. Yo no quito que igual es fundamental, y creo que considero que es fundamental, ¿no? Que sean declarados también sujetos de derecho los ríos, las montañas, los bosques. Eso es fundamental también. Pero si vamos por lo más, vayamos por lo menos. Si se le reconocen derechos a una persona jurídica que básicamente está constituida a través de un estatuto en papel, ¿cómo no se le va a reconocer derechos a una persona que tiene la capacidad de sentir? Es completamente ilógico. Por eso soy muy, muy crítica de todo el progresismo o pseudo-progresismo, ¿no? De la modificación del Código Civil y Comercial, porque se olvidaron una parte, acuñan la bandera del progresismo y se olvidaron una de las partes fundamentales, que es el reconocimiento de los derechos fundamentales de las demás especies, ¿no? Así que es como que ahí todo lo que son los abogados de familia, los abogados de niñez, todo quedaron medio con una pata menos, me parece. Pero bueno, sí, es como que son muy críticas. Hay una contradicción y una dicotomía muy grande en nuestro sistema normativo. Hasta dentro del mismo sistema tenemos dicotomía, porque el Código Civil y Comercial los considera cosa, pero en el artículo 140 y en el 14 habla de la conservación de las especies y el derecho de los demás animales. Entonces, creo que el mismo código es contradictorio y se contrapone con el Código Penal también, que los considera víctima. Entonces, creo que o se ponen la 10, como digo siempre, y hacen algo como la gente, o esto va a seguir chocando y no se pueden poner de acuerdo ni entre ellos siquiera para legislar. Tal cual. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No he visto ninguna más. Sí hubo un debate, un pequeño debate justamente en relación al tema de Laudato Si y a la vista de lo que es Laudato Si como una visión bastante antropocentrista. Coincido también en la visión antropocentrista que tiene Laudato Si.
Pero me parece que, bueno, que ya están todas las preguntas respondidas. Una vez más, doctor, quisiera agradecerle realmente muchísimas, muchísimas gracias por haber participado y haber brindado una clase en este taller. Realmente uno queda con muchísimas ganas de escuchar más. Como ya le digo, si alguna vez da un curso de capacitación o algo sobre la historia y la religión en relación a esta temática, me interesaría muchísimo participar. De hecho, cada vez que siempre da alguna clase, trato de participar porque me interesa muchísimo el tema. Muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias también, Dafne, por prestarnos siempre la cuenta de Zoom para poder brindar las clases de este taller. Y a todos ustedes también por, bueno, por este interés, porque de alguna forma son canales y vías de difusión de estos conocimientos, estos conceptos. Y cuantas más personas tengamos estas herramientas, va a ser mejor para el resto de las especies. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Se me está agotando la batería. Me despido. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos vemos la próxima clase, Ceci. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizada la clase de hoy, ¿sí? Muchas gracias. Recuerden, por favor, completar por las dudas el formulario de asistencia que fue puesto también en el chat. Muchas gracias a todos. Hasta luego.